Imagínate lo que me pasó el otro día. Venía caminando y se me acerca un tipo muy disimuladamente. Me dice: compadre, un cigarrillo, por favor. Discúlpame, panita, pero no tengo. Lo que tengo es una cajita de fósforo que me regaló un colega. El tipo se emberracó, me dijo: chico, dame todo tu dinero. Yo así tranquilamente, calmado, como que le dije que no. El tipo me amenazó. Seguimos caminando. Me seguía fastidiando y me seguía amenazando. Le dije: compadre, no tengo. Como a las 4 cuadras, el tipo se aburrió. ¡Gente loca! ¡Gente loca! ¡Gente loca! ¡Gente loca! Muchachos, eso no es nada. ¿Sabes qué? Ayer venía con mi panita Dani en tremenda cola a las 6 de la tarde. Vi a la ciudad. Al lado teníamos un camionero que tenía una cara de frustrado increíble. Al lado izquierdo teníamos una doña con la hija y venían en tremendo peo, peleando. Atrás veo en el retrovisor y veo una mujer que estaba como le daba la gana. Le digo: Dani, voltea para que veas esta belleza. Él volteó. Lo que vio fue que la niña se metió el dedo en la nariz, compadre. Y no me lo vas a creer, pero se lo sacó. ¡Gente loca! ¡Gente loca! ¡Gente loca! ¡Gente loca! Trata de...